día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 4 de agosto, San Juan María Vianney. Evangelio de San Mateo 14, 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Hoy recordamos a un gran santo, San Juan María Vianney, más conocido como el cura de Ars, un hombre muy sencillo que, animado por un gran deseo de ser un verdadero pastor, logró convertir a su pequeña parroquia, que era fría e indiferente, en un pueblo fervoroso y con un gran espíritu. Su secreto era la confesión, la oración, horas de ayuno y mucha capacidad para el sacrificio. Al recordarlo, quiero también enviar mi reconocimiento y mi agradecimiento a muchos sacerdotes que de forma sencilla, a veces ignorada, se entregan a favor de sus fieles y van construyendo verdaderas comunidades donde se vive el Evangelio. Entiendo que ahora resulta más difícil y menos atrayente ser sacerdote. Han recibido muchas críticas y algunos medios de comunicación los han satanizado y condenado, sin mirar cómo es la vida de cada quien. Mi palabra de aliento para todos ellos, mi oración por ellos en este día y mi invitación a todos los hermanos a acompañar y a cuidar a los sacerdotes. Ojalá no los tengamos muy lejanos de nosotros, no les demos muchos privilegios, sino simplemente nuestra amistad sincera, nuestra oración constante y la palabra de ánimo y acompañamiento en la construcción del reino. Los ejemplos que nos ofrecen las lecturas de este día son aleccionadoras para quien quiere entregarse al servicio del Evangelio. La valentía de Jeremías para sostenerse en su misión, a pesar de que todo el pueblo lo acusa y pretende matarlo, nos anima a cada uno de nosotros a mantenernos en nuestro servicio. El Señor me ha enviado a profetizar. Es su mayor argumento y será también el argumento de todos los que han recibido la misión de llevar el Evangelio. San Juan Bautista es el otro modelo. Defiende la verdad y no teme la cárcel ni tampoco el martirio. Por esa verdad es tenido como enemigo y como estorbo para realizar planes perversos. Por su amor a la verdad también es martirizado. Pero no es traidor al Evangelio y recibe la más grande alabanza de Jesús. Que todos nosotros hoy también asumamos una actitud comprometida con la verdad y con el Evangelio. Mi felicitación, mi oración y mi compañía para todos los sacerdotes en este día tan especial. En nuestra oración y cariño estarán sobre todo aquellos que se sienten solos o desalentados. No tengan miedo, el Señor los acompaña. Que el Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.